Hola a todos, desde Sebring, donde hemos disputado las Lamborghini World Finals en el circuito, uno de los circuitos más históricos de Estados Unidos, en el estado de Florida, 200 millas de Miami. Ha sido un honor y un placer poder hacer esta carrera gracias al buen trabajo que venimos haciendo durante todo el año en el Lamborghini Super Trofeo en las 24 Hours Series. Y bueno, la verdad que ha sido un fin de semana muy bueno. En la primera carrera del Super Trofeo Europa hemos conseguido hacer un podium, acabar terceros en la categoría Pro-Am, después de que mi compañero equipo, Harald Schlotter, me dejara el coche en la posición 33, pero cerca del grupo delantero, ya que hubo safety car durante la mayor parte de la carrera, del inicio de carrera. Gracias a ello, pues pude hacer una buena remontada del puesto 33 al tercero de la categoría Pro-Am. Y nada, la segunda carrera del Super Trofeo Europa fue también unas condiciones parecidas, pero en lluvia. También hubo safety car al principio de carrera y remonté del puesto 31 al puesto sexto absoluto y quinto de categoría Pro-Am, también gracias a que estábamos cerca de los coches delanteros por el safety car que hubo a principio de carrera. Y las dos carreras del Super Trofeo World Finals, no tuvimos tanta suerte con el safety car, no hubo safety car ni en la carrera 1 ni en la 2, lo que hizo que el coche, cuando yo lo cogí, estaba bastante lejos de las posiciones delanteras. Todo y así pudimos remontar bastantes posiciones y acabar en la primera carrera en el top 10, y en la segunda, cuando estábamos rodando cerca del top 10, tuvimos un problema mecánico en la primera curva que nos obligó o nos echó hacia el muro y nos hizo retirar de la carrera solo nada más a falta de dos vueltas. Pero bueno, muy contento de cómo ha ido la temporada y ya pensando en la próxima carrera, que serán las 24 horas de Dubai, que voy a disputar con el equipo Christian Arp Racing de Audi Sport junto con pilotos de fábrica de Audi Sport, y muy contento de aquí poco espero poderos ya dar unas noticias muy buenas de dónde vamos a estar corriendo el año que viene, además de las carreras de las 24 horas de Dubai. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos pronto. Un saludo. Tu opinión nos interesa. Si tienes algo que decirnos, envíanos un mail. Esperamos tus sugerencias. Thank you.
Thank you.